Este 10 de enero de 2024, un día después de registrarse hechos terroristas y violentos en el país, las calles de Quito amanecieron casi vacías. La mayoría de locales comerciales están cerrados y había poco tránsito vehicular. Día no vemos ningún policía, no vemos militar y sí gustaría seguir ese apoyo. Quienes transitan por las calles por necesidad consideran que es necesario que haya más controles, que se note la presencia policial y militar para ahuyentar a los delincuentes. Es que por lo menos haya un respaldo, un resguardo para todos los que vivimos aquí. En el sector de La Gasca hay locales donde los clientes no llegaron, pero creen que los patrullajes podrían generar confianza en la gente. Dice seguridad, presencia policial, militar. ¿Qué más podemos pedir? Esa es la garantía nuestra, ¿no? En el sector de la Kennedy, más al norte, registramos el mismo panorama. Aquí los vecinos dicen que si estamos en estado de emergencia, si hay crisis de seguridad, es necesaria la presencia de la fuerza pública. Se den las vueltas, que estén subiendo. Este recorrido también lo realizamos en el Comité del Pueblo. Los comerciantes y los ciudadanos están asustados. Como conocen, Comité del Pueblo es bastante conocido y es también peligroso. Tendrían que haber policías militares por aquí vigilando, pero hoy no hemos visto ni un policía. Ahorita la seguridad para todos, no solo para unos. Y que más se dediquen a la delincuencia, porque sí da miedo, francamente, de salir en el bus, al menos tenemos mucho miedo de los robos y todo. Por su parte, los conductores del transporte público que cubre esta zona dicen que requieren de requisa a los usuarios. O sea, más que todo fuera bueno que hicieran un poco de control los militares a los pasajeros, que suban o que les hagan bajar, les revisen, y así un poco de seguridad más para los pasajeros. Y así transcurrió un día después de los hechos violentos registrados en el país.